Cuando se fue se lloró todo y hoy vuelve para quedarse Juario. ¡Vamos! ¡Gastón! ¡Uy, justo este otra vez! Vuelvo sin llorar. ¡Uy! ¡Hamlet! ¡No te calles! Te fuiste en un mar de lágrimas. Mal, hablando, sí. Hablando aparte como yo no, o sea, yo no, o sea... ¡Mule, gracias! Un corte y una quebrada. Y el... Vamos, ya llegamos para mostrarte todo el circo de la tele. Porque esto es Bendita Temporada 16. A través del universo voy a gritar que te quiero. Yo quiero estar con vos. Puedo sentir que vuelo. Sí. Yo quiero estar con vos. Puedo llegar al cielo. Sí. Bendita, para disfrutar de este programa más lindo que nunca. Bendita en verano, esperando al Beto con la señora Ani Ventura. ¿Volviste, Chiru? Yo volví ayer, que bueno, yo estoy contenta. Estaba contenta de volver al programa. Sí. Estaba contenta. La señora Carla Chudnovsky. Auchi. El señor Walter Queijeiro con nosotros. Y en este Bendita de verano, lo dijimos, vamos a tener invitados especiales. Especiales que se merecen. ¿Quieres Payares? No es Payares, por supuesto. No. Se merecen estar en Bendita. Y a ella, la verdad, que la estábamos esperando. Estábamos muy contentos porque la vimos. Podemos decir que la vimos el año pasado destacándose como una de las... Para mí, fue la panelista del 2021, sin lugar a dudas. Se destacó, tuvo primicia, generó polémica, se merecía estar de invitada en este programa que podríamos decir que la descubrimos nosotros. Sí, ¿o no? No, sí, qué sé yo. La vamos a recibir como ella se lo merece. Este es el informe que ella se merecía. Mira quién es nuestra invitada de hoy. Me llegó una información de último momento. Ayer conté un 0,1% del detalle. Bueno, entonces se va a contar todo. ¡Luz, cámara, acción! Cuando alguien me dice, esto no lo cuentes, yo no lo cuento. Lo que cuento es lo que me autorizaron a contar y ayer conté un 0,1% del detalle. Otra más, dale, manda más. ¿Explotó otra bomba ahora recién, chicos? ¿Otra bomba? Acá explotó una bomba, acá explota otra bomba. La están desalojando a Ricky Chipolitakis. ¿Cómo? Se equivocó. Habría estado con una moza. La moza lo cuenta porque termina enojada con él. Y le cuenta esta situación a la China Suárez a través de Instagram. Me llegó una información de último momento. Chocaron dos putos en rol. Esto que voy a decir va a cambiar el fin de semana. No canchelés. Pero de una fuente muy llegada a Diego. ¿Qué? Muy llegada a Diego. Llegada a Diego. No sabe leer. Que tendría más de 20 y menos de 40 hijos por el mundo. No. Cuenta. Estoy diciendo algo tan descabellado, no paran de aparecer. ¿Qué personalidad que tiene? ¿Por qué ponen como que es una primicia de ellos? Si es esa una primicia... ¡La policía! ¡La policía de mañana! Escuchame, lo que pasa es que nosotros tenemos... Estamos muy temprano a la mañana y siempre le vamos a ganar algunas cositas. ¿Está chequeado? Porque salimos sí, primero. Sobre todo teniendo a Steffi ahí. ¡Ay, Steffi! ¡Nuestra estrella! Se llama Steffi. Estefanía Berardi. Vení esta noche para casa que yo te cuido. ¡Barrida! ¡Y señores! ¡Con ustedes, Steffi Berardi! ¡Qué informe que me hicieron! ¡Qué presentación! Y te damos el mejor lugar. Es mi silla. Es tu silla. Yo dije, es la silla de Edith. Claro. Bueno, pero vos estás conduciendo. ¿Vos querías estar ahí? Yo pedí esta silla. ¿Vos soñabas con este lugar? Yo quería esta silla y me la dieron, es un honor, gracias. Me gusta, yo me siento identificada con vos, porque ella se levanta muy temprano a leer y a estudiar toda la rutina. Gracias, sí, estoy igual.
yo soy igual. Es que aparte es como que todo hoy pasa por las redes sociales y es un minuto a minuto. Entonces me levanto y ya alguien subió una historia puteando a alguien. Es como que hay que estar en el minuto a minuto. Sos como una Yanina sí. Latorre venida menos. Yo no me veo nada parecida a Yanina Latorre, pero me lo han dicho. ¿Te lo han dicho? Me lo han dicho, yo no me veo nada parecida, pero bueno. Igual tenés que tener cuidado. Cuando la Chiru te trata tan bien, vos fijate, probá los frenos antes de frenar. Cuando llegues a la esquina, sobre todo por la silla. Hay que tener cuidado. No, yo estoy encantada que venga. Porque aparte, claro, nosotros apareciste un montón de bendita, de alguna manera potenciamos tu año, tu gran año. Sí, pero además, cariño, es solo por hoy. Tampoco se crea uno que va a venir todos los días. Ya Ani salió con el planchazo, ¿viste? Tengo que tener cuidado. Tener cuidado con Ani Ventura, porque es mala. Me dicen, no como Edith. A mí me dicen que yo soy la mala, pero la mala es ella. Ustedes también se pelean. Bueno, bien, ¿eh? Se pelean también al aire, que me dicen que yo me peleo con Pampito. Pampito te marca la cancha, no le gusta. No le gusta que vos tires tanta información. ¿Vos decís? Sí. Pero a mí no me importa lo que piensan los demás igual. Lo bien que haces. Muy bien. Arrancamos. Uno de los grandes invitados. Hay pocos invitados que son muy rendidores, que te garpan, que tienen onda, que hablan. Hay cinco. Este invitado está dentro de los cinco mejores invitados. Lo tuvo Germán Pavlovsky en su programa de las noches de Telefe. El señor La Mona Jiménez, que cada día está mejor. Míralo. Mira cómo está la base de este baile. Todos remamando y con las manos en el aire. Mira cómo está la base de este baile. Todos remamando y con las manos en el aire. Cuatejando, tomando fernet, cuatejando hasta el amanecer. A pasitos de cumplir 71 pirulos, la Mona Jiménez anduvo de visita por lo de Germán Pavlovsky, donde dejó todo en la cancha por el bien del espectáculo. Como verdadero titán de la movida musical, contó anécdotas de colección y principalmente dejó en claro que le sobra paño para seguir siendo el emperador del cuarteto nacional. No me ponga música. ¡Impacto! Tiramos la casa por la ventana. ¡Vamos! ¿Con todo? ¡Vamos! Todo. La Mona Jiménez está acá con nosotros, señores y señores. ¡Vamos! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Con ustedes! ¡La Mona Jiménez! ¡Fuerte aplauso! ¡Ahí está! Hola. ¡Qué linda visita! Germán, contigo. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Zorro. Tengo miedo que termine muy mal esto. Y en este año 2022... ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Feliz! ¡Es otra Argentina! 11 de enero cumple 71. Mirá cómo está. Dios hecho mío. Un pibe. Por favor. Nada. ¿Cuánto te debo? No, por favor. Pero estás impecable. Siempre fuiste muy juvenil. Más de lo que... Aparte, empiezo a festejar estos 22... El año 2022. No se puede hacer más lento. Empiezo a festejar mis 55 años cantando cuarteto con 93, 94 discos grabados. Me quiero pegar un balazo acá a mí. No. ¿Vos cuánto tenés, zorro? ¿Años? Sí. Bueno. Zorrito, vamos, sí. Diga. 5-5 y pienso, quiero llegar así. Papi. Hay que cambiar Cantamos una frase. Con hay amor. Hay que cambiar una frase, porque se instauró ya desde hace mucho tiempo. Escuchen. Che, ¿cómo estás? Estoy como la Mona. ¿Viste? Como que estás mal. No, estoy como la Mona es estar así. Estoy como la Mona, estoy arriba. Estoy feliz. Estoy 10 puntos. ¿Es cierto que una vez tuvieron, y esto es... terrible. Mucho show, muchos bailes. Había que ir de San Juan a Mendoza y tenían un avioncito. No arrancaba el avión. No. Entonces, ¿qué dijeron? Che, vamos en auto mejor, que estamos al lado. Cuidado, chicos. Lo digo con todo respeto. No. Vamos a empujar. ¿Cómo? Y empezaron a empujar el avión. No. Éramos 22 músicos. Iban todos los músicos. Empezamos y alguno quedó de panza. Te quedó de paso porque arrancó de golpe y... Salimos corriendo, subimos y ¡fum! Ahora, si el avión había que empujarlo para arrancar, ¿no te da miedo que se pare arriba? No. Si no, cagamos, no me hagas pensar. ¡Claro! ¿Querés más? ¿Estudiaste para piloto cuando eras jovencito? Cuando tenía 15, 16 años. Ah, mira. Estaba cantando con Berna, cantaba...
y estudié meteorología, piloto civil, piloto comercial. Mirá vos. Hice 2 años seguidos y tenía que hacer 5 años para que yo, al 4º año, ya iba ya a Fuerza Aérea para empezar a ¿pilotear? Manejar. ¿Está chequeado? Yo quería ser piloto, yo quería ser fumigador. Fumigar esos campos, ¿no? Con esos avioncitos lindos. Irme al sur, Río Gallego, por las 2:15, no funcionaba, ¿viste? Qué hijo de puta, yo no puedo creer. La gente... Quiero saber si esto es verdad. Sus músicos, en un momento determinado, no querían que la Mona saliera después de los shows. 4 te copa al cuevete. Entonces, para resguardarlo, en la puerta de la habitación le pusieron un puma. ¿Qué? ¿Qué? Vos no vas a salir esta noche. Loco, ya canté. En un festival. Te cuidaba, me gusta. Déjame salir, te voy a salir. Y me bañé, me cambié, me salí. Cuidado. Y cuando voy a salir... ¡Wow! ¡Un puma! No puede ser. No era un puma malo, un puma santo, pero lo mismo. Sí, te come. Me lo soltaron. Y yo me fui a la cama y el puma me hacía así. No, no. Y el dueño me... ¿Viste? Pero... ¿Y cómo termina la historia? Acodado en la barra, este y el puma. ¿Qué tomás? Vos, ¿le crees? De esta manera, con su inoxidable impronta festiva intacta, la Mona mantiene la mística y desparrama algarabía a cada paso. Y vamos al tape. No sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para beber. Dígame, solo quiero saber. Dale, ponelo. Todos, todos. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Gran invitado, la Mona Jiménez, tiene toda la onda, está bárbaro, la verdad. Qué que bárbaro. Ninguno llega así, ya le decimos al zorrito con todo el cariño que le tenemos, al zorrito, ya, así como la Mona no llega. Igual no, pero la Mona, viste que tiene, como Beto Casella, que tiene algunos inventos para cuando va a televisión, anécdotas inventadas. ¿No le creíste? Sí, ¿no le creíste del las avión, anécdotas? Que es piloto de avión comercial, todo eso no le creo. A medida que iba contando, el puma iba creciendo, viste, Me quedé pensando, sí. Si tiene 53 años de carrera, ¿cuántos años tiene él? 71. Él contó que ahora iba a cumplir, estaba a punto de cumplir 71 años. ¿Lo dijo en el tape? Sí. No escuché sí. Eso. Sí. Está bien. Es no pasa nada. Se levanta temprano, che, ya lo dijo. Es así, chicos, ella es así, es espontánea, ¿viste? No te diste cuenta que la había dicho, pero no importa, no se notó. No pasa nada, editamos esta parte. Edítala. Sí, Carlita. Tomadita la permanente tenía. Mucho sol a la Mona, hay que cuidarse del sol, ¿no? Sí, pero te digo, pero discúlpame, vos tan blanquita pero no te yo, veo. Pero no, bueno, pero yo soy rubia por dentro y por fuera. Ahora se lo digo. Pero entre la Mona y vos, ¿tienen el mismo color de la ropa? Todo. Con la cara. Vos decís que yo... Sí. No. Algo estás tomando. Coinciden, muchas ¿eh? Muchas cosas tomo se yo. Parece, se toman todo el vino y todo el sol, ¿eh? Sí, está bastante bronceada. Pero por favor. Pero le decís que se cuide del sol y a vos te veo toda bronceada. Bueno, pero él se tiene que cuidar más que yo. No, vos tendrías que cuidarte más que vos. Para llegar así. Porque, claro, no porque vos ya tenés 50 y pico de años. No quiero vivir. Claro. El señor no, yo 71 te firmo, así como la Mona, me gusta. Bueno... ¿Te pasa que no te gusta el pescado? ¿O te molesta el olor? ¿Viste? ¿O no lo incluís en tu dieta diaria? Jennerday Krill es la fuente ideal de omega 3. Son cápsulas blandas de aceite de krill antártico puro al 100% que te ayudan a disminuir significativamente el colesterol, previniendo enfermedades cardiovasculares, regulando la presión arterial y mejorando la... Vamos a tomar contacto con Brian Pécora. ¿Qué es este tipo? Vamos a hablar de la luz primero, vamos a hablar de Globo también. Brian, te saludo, no nos hemos cruzado. Así que como corresponde, te digo feliz año. ¿Cómo estás? Escuchen bien. Igualmente, Cristian, un gran abrazo para vos y toda la mesa. Lo mejor en este 2022. Bueno. ¿Qué voz de locutor tiene? Yo, tiene con presencia, ¿no? Con presencia. Ponela así gruesa, Brian. Demostrale. ¿Cómo? La voz. ¿Cómo? Ponela así gruesa, Brian. Fuerte, sí. Dale, que se entendió. Bueno, ¿cuáles son las novedades? Sí, podemos contar novedades de la luz. Digo, no sé...
cómo podría llegar a mostrarle Horacio el tono de mi voz. Apareció el amor. Te impactó. Hay un problema con ese celular. No sé, se me prende solo. Yo te explico. Sí. Se te activan los reels de Instagram, claro. Horacio. Para explicarle qué es un reels. Son los videos. Reels son para pescar. Claro, no, pero en este caso lo que pescaste es un video que tiene un volumen muy alto. Y no quiero ver, porque vi un hombre con el torso desnudo, ¿puede ser? ¿What? Vi un hombre con el torso desnudo, ¿puede ser? Poné la así gruesa, Brian. Muy emotivo, ¿eh? ¿Cómo me gusta este programa? ¿Sí? ¿Te apareció ahí? Pero tú, bien. Estaba haciendo entre eso y la voz de Brian. Qué lindo combo armamos, ¿no? Sí, sí. Cuando llegó abrió y le estaban rompiendo el... Horacito es un hombre que con el paso del tiempo se ha deconstruido bastante. Y él lo dijo acá. Sí, sí, sí. Él lo dijo que alguna vez le gustaría... salir con un jovencito. ¡Qué viejo, Carolo! Sí, claro. Jovencito. ¿Lo escucharon, sí, no? Ideal. Sí. Lo estoy inventando yo. Se lo contó cuando dijo 2022 y no 2022. ¿Te acordás que se enoja si decís 2022? Es verdad. Está tan deconstruido que va a haber que construirlo de nuevo. Él dijo que si él probaba con un hombre, iba a probar con un jovencito. Yo cuando lo escuché decir qué lindo nene, te juro, sí, por Dios, no, me paro y me voy. En vez de construido, va a quedar destruido. Hay que conseguirle el nene. Hay que conseguirle. O sea, todo se consigue, Ani. No, vos. Pagando. No, bueno. Ah. Míralo a González Oro. No, qué pequeño. ¿Viste? Y lo hace por amor. Bueno, no es de oro, no. Pará que me quiero poner seria, porque esto es un tema serio. Te vi, acá te quiero escuchar a vos, que te vi opinando bastante picante con este tema. Cintia Fernández arrancó el año, contó toda la complicación que tuvo con su ex y las nenas y todo. Y cada vez vamos conociendo más detalles acerca de esta relación que, lejos de mejorar, empeora. Después de que surgiera una nueva pelotera entre Cintia Fernández y Matías de Federico en pleno festejo de Año Nuevo y, por supuesto, con las hijas de ambos en el medio, el muchacho hizo su descargo en redes sociales. El posteo de Federico dejó en claro lo mal que la está pasando producto de las interminables fricciones con su ex. Y como no podría ser de otra manera, a Cintia todo esto la hizo volver a la carga con renovados bríos. Una vez más, sube la más tóxica de las espumas de esta purulenta historia de permanentes desencuentros. ¡Luz, cámara, acción! Violencia verbal durante toda la relación. ¿Cómo? Violencia verbal durante toda la relación. Violencia física, violencia económica. Total, 18 pesos. Por no hacerse cargo, por no cumplir con los derechos de los niños. Por no cumplir con las obligaciones que cualquier padre tiene. Tengas o no tengas trabajo, lo buscas de donde sea. No me declaro que no puedo pagar. No quito la obra social. No quiero bajar la cuota. No exijo el alquiler a la vivienda de mis hijas, en donde vive mi ex mujer. ¿Qué pasó? Se está rearmando. Donde cuida a mis hijas y donde no le falta nada. Eso es un calvario. Violencia de a la madre de tus hijas. Violencia es decir, ojalá que te rompan el orto. Acá te lo voy pasando en los chancos. Bueno, pará, le digo, aguantame. Violencia, violencia, violencia. Eso es un calvario. You understand? Seguramente te contesté de manera indebida. Porque me incomunicabas con mis hijas. Porque me hiciste cosas espantosas respecto a ella. Y no voy a entrar en detalles. Y encima me como denuncias por amenaza. Wow. Conmigo. Hago lo que puedo con mis emociones y con un tipo así del otro lado. ¿Quieres saber qué es más violencia? La violencia de todo tipo que sufrí. Pruebas, entradas a la clínica, embargos. Si quieres lo voy poniendo acá abajo. ¡No! A mí no me daría vergüenza haberte sido infiel. Supongamos. Conté y sabíamos que íbamos a pasar esto. Estás hasta los huevos. ¿Sabes qué? Te lo mereces. Porque fui a parir sola. Porque me dijiste, esta hija de se le ocurre parir justo ahora. Esto no se hace, nene. Mientras vos estabas enfiestado en una casa con 10 minas, nunca apareciste. Apareciste cuando estaba saliendo tu hija. ¡Otra más! ¡Dale! ¡Manda más!
Estoy muy orgullosa de la madre que soy. Y estoy muy orgullosa de cuidar como cuido solo a mis hijitas. Sin pedirle nada a nadie. Y mucho menos a vos. Matías de Federico en este caso se está defendiendo de las acusaciones de Cintia. Ah, mirá vos. El último posteo que hace anoche, tarde a la madrugada, es un audio que le manda Cintia, muy enojada a él. ¿Está ahí, director, la del audio? Mierda, negro del o***o, te chupa un huevo, la vas a pagar todas, hijo de mil. Bueno, pongan el pito. Todas las vas a pagar, bueno. todo, pago del o***o. Oh. Una por una. Yo llevo a mis hijas a un lugar donde están todos hisopados, pero ni siquiera subieron al camarín. Se quedaron en un sillón, en un palco aislada, pedazo de... Pero... A mí no me hace decir cómo las cuido. Ustedes que se contagiaron todos, inclusive vos, negro de mi... Y van a la costa y las juntás con un hisopado de saliva que no sirve para un carajo. Villero, hijo de mi... Me llega a pasar algo y te juro por Dios que te capo un cuchillo. Me tenés... Ahí está. Tremendo. Ah, está enojadísimo. Pulp Fiction. Sí. Bueno. ¿Qué querés decir de lo que sucedió y la repercusión que tuvo? Mira, yo ayer sentí que no falté el respeto. No sé, estaban ustedes. Yo no falté el respeto, conté algo que me pasó y fue verdad y lo solucioné. Y mismo ese día tampoco había faltado respeto. Me parece que fue súper violento. Ah, mira. Y la cosa no termina acá. Las demás acusaciones, que yo creo que no son delito, nada, lo puedo responder en la justicia y creo que es el mejor lugar para hacerlo. Me parece que es el mejor lugar porque si no, nadie me va a creer. Y en el medio sigo recibiendo violencia y en el futuro mis hijas también. Me hago cargo que yo también hago pública las cosas y él también. Claro que sí. ¿Querés judicializarlo, sí? Sí, pero más que nada para probar todo, si yo hice un delito. ¡Qué personalidad que tiene! Yo a mis hijas le pediré perdón el día de mañana si algo las avergonzó. Y él también, supongo. Mientras tanto, a cruzar los dedos. A esta altura, lógicamente, no tenemos ni idea de cómo van a ser estos dos para tratar de ponerse medianamente de acuerdo por el bien de sus criaturas. Pero sin duda estamos en condiciones de afirmar que si arrancaron con este nivel de locura el año, el panorama de cara al futuro inmediato no estaría siendo el mejor, ¿vio, mi doña? Bueno, arrancó el año con todo. Cintia Fernández y su ex Matías de Federico tienen tres niñas en el medio, que cada vez la situación, verdad, o sea, se pone como peor, sí, peor y peor. Alguno de los dos va a tener que bajar un cambio, por lo menos. La verdad que yo siempre siento que Cintia es una chica muy vulnerable y que tiene una situación muy vulnerable con tres nenas, uh-huh, y que da la sensación de que no tiene apoyo del otro lado. Uh-huh. Que el papá de las chicas no se ocupa, no, o por lo menos no cumple. No, porque se ocupa todo mal el tiempo desde que la conocemos, se está quejando de lo mismo. Bueno, él dice otra cosa igual, ¿eh? Yo, perdóname, yo le creo a ella, porque a ella la veo con las tres nenas muchas veces en los programas y no es poco llevar a tres nenas, trabajar, hacer todo lo que hace y bancarlas. Y no, ocuparse, digamos. Hay que ocuparse, hay que ponerle el cuerpo a tres chicos. Eso digo, supongamos que pudiéramos poner en tela de juicio si él le pasa plata o no le pasa plata, o cumple o le debe. La verdad, no se hace cargo bien o se hace cargo poco, que es lo que ella me parece que es lo que más le reclama. Cuando estás cansada, cuando estás podrida, cuando laburás, cuando te haces cargo de todo, y el 31 de la noche las tenés que ir a buscar a las 4 y media de la mañana, por el otro está en pedo, la verdad, te calentás y haces. Yo no hago este tipo de videos porque no los hago nunca en mis redes sociales. Pero la verdad que me parece que se justifica la calentura de ella. Corriendo lo económico, que no, claro, lo sabemos. Pero era así tal cual como, o sea, creyéndole el 100% de todo lo que dice Cintia. Lo, o sea, económico lo desconozco, no opino Y también pero si él cargo estaba en pedo, ¿no? Sí, pero, y tengo que ese creerle, tipo de arreglo que creo, tuvo también. Yo le creo. Yo le creo a Cintia. Sí, él dice otra cosa. Vos pensaste algo, él dice otra cosa, claro. Él dice otra cosa. O sea, creo que nadie sabe cómo es la intimidad de la pareja y que escuchamos solo una campana, que también lo que pasa, no sabemos cómo es la intimidad. Creo que lo saben solo ellos, lo resolverá la justicia. Pero sí creo que cuando vos haces público una situación íntima, después te tenés que bancar que el otro se harte y también empiece a ventilar. Y me dan lástima a las nenas, que son las chiquitas, claro, que quedan expuestas. Eso es lo más triste, más allá de quién tenga razón. Ojalá que lo puedan resolver de la mejor manera, más que nada porque hay niños chiquitos. Igual ya esto está en las redes para siempre. Ya sí, está. Pero tendría, en esta situación, me parece, conociéndolo los dos, que además se querían mucho en algún momento, y estando las nenas, y todos estamos siendo testigos
de HDP de un lado, te voy a clavar un cuchillo del otro. ¿Cómo no interviene un mediador para calmar esta situación? Están los que abogados. Puede pasar a mayores. Claro. Sí. Esto puede pasar a mayores. Sí. Están los abogados interviniendo. Él hoy habló, dijo que ella le había metido los cuernos. Yo recuerdo mucho la separación porque ella estaba muy conmovida cuando se separó. Y me parece que él fue el que puso punto final a la relación. Y ella durante un tiempo largo estuvo muy conmovida por esa separación. Y me daba la sensación que lo seguía amando. Él ahora tiene una novia. Ella dice que él dice que no deja entrar a la novia cuando va a buscar, cuando va a llevar a las chicas. Es una chica conflictiva. Y él es un muchacho que no tiene los papeles al día, por como decir. Y no estuvo para el parto. Uh-huh. Estaba de fiesta. Uh-huh. O sea que llegó, la mujer estaba pariendo en el sanatorio o en el hospital y él no llegaba. Esa es la versión de ella, porque después él subió una foto en el momento del parto cuando la nena nace y dijo, acá estuve, y contó otra situación de que llegó tarde porque Cintia la habría maltratado su madre. Por eso hay dos campanas distintas que se resolverán en la justicia. Claro, yo no sé si tampoco es judicializable eso, porque también en definitiva es como seguir revolviendo cosas que forman parte de un pasado y ellos dos tienen como responsabilidad y como adultos criar a tres chicas. Sí. O sea, si estuvo en el parto, si no estuvo en el parto. Eso ya es anecdótico. Y lo mejor es llevarse bien para poder resolver, porque el abogado por ahí te soluciona lo económico. Después vas a buscarlas o no. Claro, el abogado te puede resolver, pero ellos evidentemente están entrando en un lugar en donde ya la agresión es por parte de ambos y parece, viste, como que va creciendo. Nada, a nosotros la que nos cae re bien Cintia Fernández, Matías de Federico, ojalá que puedan, y esas nenas que son hermosas, una locura. Tienen esas tres nenas que cuidar, ¿no? Eso es lo más importante. Pero bueno, siguen ventilando mucho, demasiado en los medios. Y bueno, acá estamos contando lo que pasó en el día. Mirá lo que tengo acá. ¿Sabés qué son los calambres? Por supuesto. Bueno, son espasmos musculares involuntarios que en general se deben a la insuficiencia ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Tanto los que llevan una vida más sedentaria, como los que son más activos deportivamente, pueden sentirlos a menudo, ¿eh? Por eso No Dolerte te presenta No Dolerte Calma. Claro, con la pandemia no vinimos, pero sí, sí. ¿Quién es? Este año explotó mal. No se pensaba que iba a haber tanta gente. ¿Qué es este tipo? Acá en la playa más o menos los precios están accesibles. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tres días después. Que el agua estaba fría. Pero a los nenes, ¿cómo andamos, amigo? A los nenes no les importa nunca. Bueno, un saludito. Uy, justo este otra vez. ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Espectacular, con un día bárbaro. Muere por la cámara, se hizo adicta. Hoy el viento, ¿cómo se maneja el viento en la playa? Porque es incómodo. Mar de Plata. Hoy hicimos operativo sombrilla para que no se huele. Tal cual, sí. Sí, la clavamos bien. Olvídate, sí, eso sí. Un poquito de agua después que la clavás para que no se huele. ¿Cómo roba? A eso no la tenía, va para endurecer la arena. Pues es tan pelotudo, viejo. Muy bien. Y después, el sanguchito, cosa también hay que no se llene la arena. Acá hay unos lugares acá espectaculares que están cerca, unas roticerías. ¡Qué pitufo este! Escuchen y aprendan. Gracias, a seguir disfrutando. Y aguante bendita. Vamos a repetirlo. Y aguante bendita. Lo repito porque vale la pena. Y aguante bendita. ¡Aguante bendita! Para siempre y por siempre te amo. Nos caía bien el muchacho, sí. Me gusta este figuretti. Yo te digo que si vos vas a móvil de verano, que hay mucho móvil de verano en el noticiero, viste que siempre te mandan un móvil. Vos aguante bendita, ve, toca, será. Sí. Y salís en bendita. Exactamente. Sí. Es más, vamos a hacer uniforme de todos los que dicen aguante bendita. La terrorista de los móviles. Algo, claro. Hagan algo que sale, nosotros le aseguramos. Escuchen. La salida en bendita. Así que es un laburo para los editores. Están contentos los editores. Los visualizadores. No, que nos mandan, claro, el dato de cuándo y a qué hora, sí, claro. Tanto los editores. Miren lo que hice en el móvil de qué se lo ven en tal lugar. Que no lo hagan demasiado tarde para que entre en el horario que trabajan. Y es importante que sea mirando a cámara, que le diga al cámara, para, tomame. Sí, porque si está cortado, se escucha fuera de plano, no sirve. Los desafiamos a todos los turistas que están turisteando, que así aparecen en bendita. Bueno, chicos, Flo, yo nunca pensé que iba a haber una más calentona que Ani Ventura. Porque vos estás tapada, te digo. Pero podría ser tu hija putativa, Flor Peña. Allá. ¿Te parece? Está como... A mí me tocó un aire. Sí, que si vos le apretabas las tetas y se las chupaba, acababa. Ani Ventura está es como una hermana de leche. Sí, claro. Flor Peña podría ser la hermana de leche o la hija putativa de la señora Ani Ventura. Pues está todo el tiempo...
Está como todo, a todo. Flor de piel. A mí me agota. Yo la veo y ya me cansa. Se sabe que cada conductor adopta una estrategia para ponerle onda al envío que tiene a su cargo. Muchas veces se arman un personaje con determinadas características que les permiten generar un clima distendido en el piso y que la cosa fluya, ¿vio? Bueno, en este florido marco todo indica que la siempre jovial Florencia Peña se le dio por sumarle un componente estrictamente cachondo a su accionar escénico haciendo juego con el calor del verano. ¿Se da cuenta, doña? Hoy tenemos un gran programa por delante. Hola, soy Flor, ¿cómo estás? Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Hace mucho que sos guardavía de esa playa? ¡Corre, corre, Huguito! ¿Esa playa es nudista? Cuidado. ¿Se tiran en pelotas por las piedras? ¿Esto es real? Me gusta esa pregunta, me gusta esa pregunta. Sí. ¿Hay algunas que nos puedas recomendar a Silvina Luna y a mí, para que vayamos? Vamos a ir ahora en enero, un fin. Ahora queremos ir juntas. ¿Vas tirando qué playita? Guille, si yo voy, ¿me reconoces? ¿Qué le contesto? Posiblemente sí. ¿Quién sos? Con la atención que te estoy prestando desde hace media hora y me decís posiblemente. Bloqueado por bobina pedal. Hay que ser tonto, molesto, ¿no? Como una mosca. Fíjate. No, espera. ¿Tu hermano un bombón? Fíjate. ¿Mi hermano me todos está matando? Sí. Que se pare. Que se... Todos aguante tu cuerpos callados son. Escúchame. Cauchito. Mira lo que soy. Y soy una vieja caliente. Parate, Ignacio, parate. Mira lo que es Ignacio. Cuando bailas a ritmo de los... ¿Cómo arrima Tucumán, eh? Hay que arrimar el bochín. Te dan ganas de chupar, chupar. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Carlos, el Colorado. Estábamos viendo ahí otro cuerpo tallado, otro cuerpo cultural. Uy, justo este otra vez. Impecable. Impecable está Carlos. No podía parar de tener sexo. Carlitos, todo rasurado, todo sin un pelo en el cuerpo. ¿Te gusta así? Qué rico el pelado, ¿eh? Bueno, ya estamos entrando en... No, lo que pasa es que... Soldado mal escondido, de lejos se ve el casco. Pero vos no sos bañero ni nada de eso. Salimos porque... todos los días a nadar. Me encantaría ahogarme. ¡Pará, loca! ¿Todos tus amigos están así de buenos como vos? Para saber si voy para allá, ¿eh? Ay, gracias. Sí, por supuesto. En fin, queda claro que Florencia es una gran profesional que deja todo en escena para hacer las delicias de la amable teleplatea. Y hay que reconocer que eligió una táctica con la que se mueve como pez en el agua. Porque convengamos que anda desatada esta muchacha. No la pueden parar. ¿Se quedaron con sed? ¿Quieren más? Yo no te jodo, Tommy. Yo me voy a empezar a sacar la ropa. Yo no puedo más. No, me jode. Yo no puedo más. Es más, mira lo que voy a hacer. Ojito, ¿eh? No, sí. No me voy a tirar encima tuyo, pero yo estoy grande. ¡Qué gana! Estoy chorreando un toque, pero hagamos como que no. Yo también. No te jode que chorre. Estoy ayudando, chicos. Ese tiburón no hablar. Barrida. Ella está exultante, está divina. Y me da la sensación que se siente muy bien con su cuerpo, con su momento. Está como segura de sí misma y ahí va, avanzando. No te alcanzó con Florcita, el poliamor, ¿eh? Te mandamos sí, un besito. Sí, hay medio una las calentitas te mandamos un besito. Eso, un besito. Hay medio también una contradicción, ¿no? Porque después también... Walter, ya te digo... No. Porque después ella es una de las abanderadas que dice que no hay que hablar que los cuerpos hegemónicos, que de la cosificación y después... Pero está halagando algo lindo después, que le pareció lindo. Hacemos todo lo contrario de lo que se pregona. Es verdad. La única verdad es la realidad. No, hay una polémica, porque si eso lo cambias, lo invertís, y le decís, a ver, parate un poquitito, eso hoy, en la playa, con una chica no se puede hacer. Al chico de Crónica, ¿te acordás cuando hacía los intentos? A ver, dale una vueltita, una chica le hacen hacer una vueltita, es polémico. Suspendieron en la playa todos los desfiles que había. Claro. Bueno, no sé qué quiere. Yo creo que tiene que ver con cómo se está sintiendo la persona en ese momento. Coincido en que a mí hoy me choca incluso verlo de una mujer hacia un varón. A veces se te escapa, no te voy a mentir. Pero la realidad es que tiene que ver con cómo la otra persona lo está tomando. Porque la delgada línea que separa, digamos, si algo es un insulto, un agravio
o un acoso, tiene que ver con si a la otra persona le está molestando lo que le está diciendo. A mí me pareció muy simpático el informe. Lo vimos, por ejemplo, el desfile buscando la cola más bonita que se hacía todos los años. A mí me pareció horrible porque de lo único que se las chicas querían mostrar su cola. Sí, a mí me parece que eso, digamos, que hablar de lo único que hay para mostrar es de la cola, que la mujer siempre se le mostró la cola, las tetas y no tenía ningún contenido, pero ahí había una entrevista, se hablaron un montón de cosas en el contexto de lo cual se mostraron a los tipos, donde se los cosificaron, pero hay mujeres a las que les gusta ser cosificadas. Claro. O sea, ni siquiera me gusta el verbo cosificar, me parece que hasta atrás el verbo. Ajá. Pero digamos, si vos tenés ganas de mostrar, de hablar de tu cuerpo o de cachondear a las minas que te están mirando, claro, a lo mejor ellos la pasaron bien. Si estuvieran incómodos, estuvo mal lo que ella hizo. Sí, yo los vi lo más bien, aparte se prestó para el móvil, se notaba que tenía un cuerpo trabajado que le encantaba mostrar y que se hable de eso, y a ella vi que lo halagaba, como que lo hizo desde el humor, no me chocó. Yo no tengo ninguna duda que lo hizo el humor, pero si hubiese sido un conductor en el piso y una chica en la playa, claro, ¿qué hubiese pasado? Eso eran cuerpos hegemónicos, no lo es hicieron. Verdad, es verdad. Y si a la chica le molesta o. Y si no le molesta a la chica, dice, ay, sí, mirá, qué sé yo, estoy chocha, muestra la malla, se da vuelta. Si la chica se presta a ese juego, también es polémico. Pero tampoco le mostraron el culo al tipo. No le mostraron el traste, no le mostraron el bulto, digamos. Tiene que ver con sexualizar o hablar desde un lugar sexual del cuerpo del otro. Donde porque sí, si no, no podés hablar de ningún cuerpo. ¿No me pareció? Digamos, no podríamos hablar de ningún cuerpo. Bueno, hay que hablar de la mente. Pero hay una corriente que habla de cuerpos hegemónicos. Esos eran todos cuerpos hegemónicos. No hicieron a... Pero eran los hermanos del bañero que estaban entrevistando. ¿Por qué no hicieron al heladero que de 120 kilos? ¿No lo hicieron? No, era la nota del bañero, porque es la nota del fin de semana. Es la nota de color. Fue el fin de semana, se hablaron de los guardavidas. Es un problema esto para los mobileros del verano, que es típico. Estaba, ¿te acuerdan? Siempre en Crónica se iban a las piletas, se hacían eso. Hoy por hoy no lo pueden hacer. No. Y quizás a las chicas también les gustaba eso. Pero ¿no? había que preguntar en todo caso. Me parece que ellos accedieron a esa entrevista. Sí, todos ¿no? acceden, hay un montón de cosas. Pero por un lado se pregona una cosa y después se hace todo lo contrario. Eso es lo que me llama la atención. Bueno. Después, es un programa a la mañana que va por Telefe, que está en la playa. El informe termina siendo familiar y gracioso. No veo nada de malo, pero es contradictorio también con el discurso que se pregona. También es cierto que habría que mostrar otros cuerpos. No hace falta que sea perfecto. Podés hacer un móvil con alguien que no tiene esas medidas y ese tamaño de cuerpo, o ese cuerpo. Bueno, explotaban a la conductora que tienen, no está mal. Era de turismo también, porque ahora sabemos a qué playa se puede ir uno a revolcar. No hablemos de playas nudistas, porque uno que yo sé anduvo en una playa nudista. No vamos a hablar, dijimos. ¿No vamos a hablar? No vamos a hablar. Uno que yo sé, no. Y hay material, no quiero decir más nada. Espero que no caiga en malas manos. No. Mira, hay material de uno que yo... A mí me tira la farra, el café. Uno que yo me conozco, estuvo en playas nudistas ahí queriendo ser cosificado. Pero bueno. Por Florencia. Vamos. ¿Tengo un PNT nuevo hoy? Sí, tengo un PNT nuevo. Tengo que contar. Aparte, estoy contenta con Sabrositos. Es el alimento de mis mascotas. Es el que yo tengo en casa. Me encanta. Ustedes no saben. Es una maravilla esto. Mirá este paquete. Míralo bien. ¿Vos sabés cómo podés cuidar mejor a tu mascota? Tu mascota es tu familia. Es lo que vos querés. Escuchá, Sabrositos. ¿Por qué? Porque te asegurás que recibe todas las proteínas y vitaminas que necesita para estar más saludable. Mira, este es el de los cachorros, que está buenísimo. Es un mix de cachorros, carnes, cereales, vegetales, pero toda la línea de Sabrositos es genial. Sabrositos, acordate, ¿eh? Tu mascota sabe, mira. Ellos atraviesan cualquier obstáculo para encontrar el alimento que los mantiene sanos y fuertes. Tu mascota sabe. Miren el video porque no lo van a poder creer. Todo el mundo salió a la calle, salió a festejar, con cuidado y con protección, por supuesto, todavía. Pero bueno, salieron a festejar. Hay muchos... Cuidado, ¿eh? Pero bueno, salieron a festejar. ¿Sabías que el COVID viaja 15 veces más rápido en canita voladora? Hay muchos fuegos artificiales, muchos petardos. Un estudio en la Universidad de Wisconsin dice que toda la gente que tira petardos se le desprende la p*** como el cordón umbilical. ¡Ay, el pastito para los reyes! Si tirás petardo, sos un p***tudo. ¿Petardo? Malardo. Ahora lo que viene, Mirko, lo próximo que viene después de Año Nuevo son los reyes. ¡Ay, los petardos! ¡Los petardos! ¡Me tienes harto! ¿Petardo? Malardo. ¡Me tienen España, harto! ¡Exacto! ¡Me tienen harto los petardos! ¡Verdad! Sí, no, basta de cosas artificiales. No explotes rompeportones. Hacete explotar el orto. Hemos grabado previamente este momento del Año Nuevo. Petardovich, Malardo. Para que ustedes pudieran ver lo que es acá. Mucha gente, mire la cantidad. ¿Sabés quién tira petardo? Los hijos de mil p***. Pensá en Scioli,
que no lo puede prender solo. El Pichichi. Pobre Mirko, ahí estaba sufriendo, como mi perrita. Mira, mi perrita, que come sabrositos, tampoco le gusta. Se va a la habitación del pánico, le digo yo, que es el baño. Se queda en el baño. Pobre, hasta que pase el momento de los petardos, que no le gustan para nada. Mirko, cuiden a Mirko, pobrecito. Aparte, ¿esto no te gustó tampoco edificio a vos? Fugas artificiales. No, sí, nosotros de chicos nos mandaban siempre abajo del techo, pero porque tiraban corchazo. Es peligroso, con los chicos. ¿Qué decía? A esa hora es peligroso. ¿Qué decía? No, que a mí me encanta porque ahora hay fuegos artificiales sin ruido. Con los inventos que hay, lo que avanza la tecnología, tiene que haber mucho más de eso para no hacer ruido y no lastimar a los perros. ¿Vieron ustedes? Una chica que bien que opina, a ustedes no se les ocurre todo lo que para dice Steffi. Para mí son una mierda los fuegos artificiales sin ruido. Los petardos son horribles y hacen sufrir a mí. Pero son hermosos. ¿No vieron esos que se abren así con colores que arman como una decoración? Y son silenciosos. Bueno, pero bueno, es que hay gente que los puede comprar y que no hagan ruido, que inventen unos iguales sin ruido. Es hermoso verlo. Claro. Tiene razón Steffi, chicas, aprendan. Bueno, ¿qué pasó con Juario? Yo, cuando estuve con COVID, que no venía el programa, vi que acá hicieron muchos informes diciendo... Si le gusta victimizarse con el COVID. Porque yo la quiero a Juario. Sí. Pero hay una campaña que dicen que si se fue, no puede volver. ¿Dónde está escrito? ¿Quién lidera esa campaña? Horacio Pagani. Pagani. Sí. Horacio Pagani es el líder de la campaña. Sí. Ahora está queriendo volver a entrar a Masterchef. Sí. ¿Qué pasa? Pagani habla, pero se fue un mes a Mar del Plata en el programa. No, pero porque él está de vacaciones. Él se tomó vacaciones. Ella renunció. Pero pará, ¿Pagani es nuestro vocero? Y es el panelista estrella. Yo ¿qué dice? Para mí tiene que volver Juario. Para vos tiene que volver. Para vos. Yo la extraño, sí. Yo la extraño. ¿Ella querrá volver? Hay que ver, boludo. Definimos, no, que no vuelve. Para mí ella está bárbara. Ella lo que quiere es entrar nuevamente a Masterchef, pero para mí está difícil. Mirá. Otra oportunidad. Este es el reclamo que pedían a grito los participantes rajados de Masterchef y parece que fueron escuchados. Esta semana, el famoso reality de cocina abrió su tranquera de par en par para recibir nuevamente a una manada de personajes con abstinencia de cámara y ganas de reincorporarse al certamen, entre los que se encuentra nuestra ex compañera Juario, a quien obviamente le ponemos todas las fichas para su definitivo desembarco en el programa. Está claro que la queremos a Juario de nuevo adentro de la cocina por las buenas o por las malas, ¿no? Cuando se fue se lloró todo y hoy vuelve para quedarse Juario, ¡vamos! ¡Gastón! Uy, justo este otra vez. ¡Vamos, Juario, adentro! Vuelvo sin llorar. Uy, Hamlet. Quiero que cantes. Te fuiste en un mar de lágrimas. Mal, Juario. Hablando aparte como yo no sé hacer, Mulo, gato. Me torturé días. Vengo por la revancha, los voy a hacer acá a todos. Aviso. Porque hoy se van a enfrentar al clásico mercado a oscuras. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapi? Yo le tengo miedo a la oscuridad. ¿Te da miedo? Pánico a los fantasmas. Seis hojas y media después. Vamos a esta dupla. Adentro. Ay, Dios. Vamos. Que Dios les rebendiga. ¿Y de acá cómo se puede parar? Ay, ¿dónde pero está? Pero no puedo. No veo nada. ¡Ish! Vení. Arrímate acá. ¡Me quema! ¡No! Se me quemó. ¡Ay, me encuentro ahora donde está la canasta! Vení. ¡Dios mío! ¡Siempre te faltan cinco para el piso! Vení acá, vení. ¿La dejé? Ella perdió la canasta. ¡Ella perdió la canasta! ¡Juario, la canasta! ¡Juario! Que se vaya de listo. Segundo día. Es totalmente oscura, o sea, no ves nada. ¡Opa! ¿Qué ¡mamá! ¡Sí, mamá! ¡Dale del otro lado, del otro lado! ¡Palta, palta! ¡Agarré palta! No se puede hablar así. ¡Ah! ¡Ay, llega! ¡Esto es una salchicha! ¡Porca miseria! Eso no te puede abrir. Donato grita mucho porque para mí tiene miedo. ¡Ay! ¡Ay! Es un gonca, no se presenta. ¡Ah! ¡Taxac día! ¿Estás más tranquilo hoy? Hoy sí, estoy más tranquila. Yo no sé hacer. ¿Podés hablar todo? Sí, puedo hablar. ¿Cómo hacías el último día? Puedo hablar así. Me di cuenta que desarrollé una habilidad. Dale, a ver, hazlo. Les traje cus. Chirusa, así como le dicen. Bueno, suma mi habilidad. Canto como Shakira y ahora hablo así. No, congoja, conmueve también. Canta un poquito como Shakira. No creo que el mar algún día pierda el sabor a sal.
Es otra Argentina. ¿Se quedaron con sed? ¿Quieren más? No creo en mí todavía. No creo en el azar. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Ay, por favor, rompieron una mesada. Son más pesados que Juauriu. ¿Cómo? Juauriu. No me cambiaré. Juauriu. Es Juauriu. Juauriu. You understand. Juauriu. Ah, Juauriu. En vez de sería como Juauriu en inglés, la mina se puso en fonética. Juauriu. Lo logró. Juauriu. Un buen regreso. ¿Sí? Sí. Me gusta la combinación del chorizo con el chutney. Salchicha me está seduciendo. Está, me da ganas de probarlo de vuelta. Cuarto día. ¿Estás preparada para irte, Charlotte? Sí, ya estaba lista. Ya me despido de la cocina para toda la vida. Ya me despido de la cocina para toda la vida. ¡Espere! Unos momentos después. Esto es como un almuerzo para ustedes. Esto es un almuerzo holandés. Bueno, está cocido el zapallo. Yo pensé que no iba a estar. Sí, lo hice bien. ¿Y este como soletingue acá es el...? No, este es el... el guacamole. Escuchen bien. No tengas miedo, no te va a pasar nada. A mí me dijeron una vez también. Y más allá de nuestro noble deseo de que la ex panelista de Bendita se reinstale en MasterChef, hay algunos rumores que confirman el augurio. Miren que si no llega a ser así, se pudre todo. ¡Impacto! Las tres famosas, porque son tres famosas, que van a ingresar en el repechaje de MasterChef son las siguientes. Mira, doctor, tengo el culo lleno de preguntas. La primera es Denise Dumas. La segunda, que volverá con el repechaje, va a ser la Tigresa Acuña. ¡Otra más! ¡Dale! ¡Manda más! Podemos decir que vuelve Juario también. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. La cocinera, que pasa directamente al domingo, sube a ese balcón con un delantal gris a la gala de regreso, es... ¡Juauriu! 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 ¡Yo quería seguir! ¿Cómo me va a ganar Jairú? ¡Juauriu! ¡Yo hice un mejor plato! Me daría un descanso. Sé que me quiere matar por dentro. Me destruyó ese... ¡No! Va a llegar, ¿eh? Va a llegar. Hay que ser optimista. Pero ya la rajaron dos veces. Sí. Sí. Esta volvió a entrar. Sí. Ya no la rajaron otra vez. Sí. No, la rajaron y todo parece indicar ahí, según nuestro colega, tiene grandes chances de regresar, pero todavía no regresó. Ah. ¿Y de qué depende? Depende de la eliminación. Más que gala de eliminación, sería gala de incorporación. Incorporación. Pero tiene que cocinar bien. Tiene posibilidad de volver a entrar, porque ya la rajaron una vez, volvió a entrar, la volvieron a rajar y ahora podría llegar a volver. Tiene que ir a lo seguro, tiene que hacer empanadas. No, pero no puede llegar a la final de MasterChef haciendo solo empanadas. Bueno, pero puede. En una instancia así tan decisiva, que vaya con las empanadas. Tuvo tiempo para practicar ahora que estuvo afuera. Sí, nunca hace nada, hace como 4 años. ¿Cómo te cae, no? Me encanta, Jorge. ¿Sí? La recibo, me parece una genia. Sí. Todo lo que descubre. ¿Vos tenés alguna habilidad? Allá. Así, ella, por ejemplo, todos tenemos una habilidad acá. Por ejemplo, el señor mueve las tetas. ¿Algún talento oculto? El talento, mostrar el talento que yo. Ah, bueno, entre otras cosas, ¿no? Muevo varias mueve cosas. Mueve las tetas. ¡Accelere! ¡Qué espectacular! Así sentado, ¿no? Claro, yo así sentado. Tengo una hiperextensión en los brazos y se me dan vuelta, ¿ven? ¡Ay, mirá! ¡Espectacular! Y si hago así, me suenan, pero no se va a escuchar por el micrófono. Claro. Ahora el coche te pone un efecto. Si hago así, hacen track. Así A ver, así. Vas a ver que el coche algo te hace. Va. A ver. Es un poco impresionante. Y la rodilla otra también, vez, ¿eh? Otra vez. Me hago así la rodilla y me hace trampa. Bueno, no sé, ¿usted cómo la ve, Acuario? Me encanta. A mí me encanta. Quiero que se quede en MasterChef y vuelva. ¿Y que vuelva acá, Bendita? Sí. No, ni bien, pero sí. A mí me gustaría. No se puede todo. Que vuelva a MasterChef, que ya se puede. Ahora, si la rechazan dos veces ahí, ¿puede volver? O sea, tan rechazada, es como alguien muy usado. De Beto. Ah, bueno. Sí. Tenemos tiempo, entonces. Pero ¿por qué no hace MasterChef y después viene acá? No sé. Acá que no venga. Porque Ani no quiere. Ani no quiere. Escúchame, pero ¿para ustedes quién entra el domingo? ¿La Tigresa, Denise Dumas o Juario? Juario. Para mí, ¿entra Juario? ¿Entran tres? No entendí, sí. Bueno, bien. No entendí el informe, chicos. ¿Cómo no, sí. Está recién llegada. No sos vos, estaba COVID. Mal hecho. No, ¿ustedes miran MasterChef o miran los 3 minutos que ponemos nosotros acá en Bendita? Los 3 minutos, lo único que importa es Bendita acá.
Tenemos que ir con... Porque con... esa es la silla de Juario, por eso. Sí, no, mi amor. No, está buenísimo el programa. Me encantaría verlo, pero me levanto muy temprano y me duermo. Claro. Oh. Ella estudia todo para Carmen. Me levanto 6:30, chicos. Bueno, acá me voy a... Yo ya tomé partido por uno de los dos. Barassi se fue de vacaciones y pusieron a la Chepi. Sí. Para hacer su reemplazo. No es fácil hacer un reemplazo. No, no es fácil, no, porque no. Claro, y encima Barassi, que tuvo un año bárbaro, a mí, viste, tengo que hacer toda la de Beto, viste, que hace claro, todo. Claro, me tiene que dar COVID, todo. Claro, esto no, se no. llama hashtag. Cada uno... Está muy bien, bailando muy bien. Te hago la de Beto, ¿qué otra, viste, te miento? ¿Qué hago? No, no sé, yo trato de ponerle mi estilo, mi personalidad a un reemplazo. Siempre tengo un reemplazo. Obviamente que la gente extraña al conductor oficial claro. del programa. Yo lo lamento, pongo lo mejor de mí. No se nota que no está Beto con vos. Ah, no se nota que lo haces mejor, muy bien. Lo haces mejor que Claudio. Claudio no me gusta, pero vos lo haces mejor porque sos de la casa. ¿Sí? ¿Lo que es una chica buena? ¿Viste? Porque se tiene que quedar. Porque quiere volver en más oportunidades especiales. Ella es inteligente. A mí me encanta que conduzcas porque nos dejás hablar, ¿no? Como cuando estás ahí. Es verdad, es verdad. Yo trato de ser más buena cuando conduzco. Pero bueno, la Chepi está reemplazando a Barassi y no sé si se la están haciendo tan buena a ella. Acá me tratan mejor, como reemplazando a Beto, pero a la Chepi le está costando. La tienen que apoyar más, mirá. Ni se te ocurra. Pero ni se te ocurra. El carismático Darío Barassi se tomó unas merecidas vacaciones de la conducción de 100 argentinos, dicen, pero parece que a sus fans les cuesta muchísimo superarlo. A punto tal que los medios y las redes se sumaron a la cruzada Aguante Barassi y salieron directamente a barrear de lo lindo a Dani Lachepi, la actriz convocada por la producción para reemplazarlo. ¡Qué hermosa bienvenida le dieron a la piba, che! ¡Empecemos! Ya dijimos que hubo casting, ya dijimos que iba a estar Lachepi, ya dijimos que iba a estar Fermetili y va a haber más. Porque Barassi, si bien tenía algunos programas grabados, tiene para dos meses de reemplazos. Nacho, agárrate los pantalones. Sí. ¡Qué pase la desgraciada! ¡Adelante! El miedo que tengo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Lo voy a blanquear. Yo blanqueo absolutamente todo. Qué bueno que están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento. Tengo mucho miedo. Es como para mí estar jugando el mundial y. Cuidado, ¿eh? Cuidadito, ¿cómo cuidado? Que salga Messi y te dicen entra y hace goles. Bueno, no voy a hacer goles, pero voy a correr como loca. Si en argentinos dicen no es lo mismo sin vos, Darío Barassi. Acá se va a armar un quilombo, un quilombo, un quilombo. ¿Por qué la ponen a Chepi solamente una semana? Porque desde el 17, una semana más, se supone que empieza el juego de la OCA. Muy poca plata. Y de acá en más veremos si vuelve Barassi, si va Fermetili, si va a los famosos repetidos. Va viviendo. Son talentosos. Pero no, que nadie es Barassi. Vamos a acabar con mi carrera. La gente en su casa está diciendo, ¿y esta piba quién es? Sí, sí, sí. Soy Dani Lachepi, soy influencer. ¿Cómo? Soy influencer. Robo de acá, robo de allá. Si este barco se hunde, lo hundimos todos. Me daríamos un descanso. Qué manera de chocar una Ferrari, viejo. ¿Por qué no fue Monchi? Es toda una polémica. Pero no solo periodistas y tuiteros se unieron maliciosamente para talarle los tobillos a la ex participante de MasterChef. No, no. Incluso los participantes del programa de Juegos en Cuestión parecen estar confabulados para dinamitarle la conducción a la pobre Chepi. ¡Mire! ¿Sos como un poco Janina Latorre, ¿no? Mavira se quiere matar porque dice una vez que me llaman para volver y no está Barassi. ¡Oh! Dame la pelita. ¡No! ¡Buenísimo! Oh, Darío, un beso gigantesco a vos. Ya empezó a chichonear un poco. Sos un capo y realmente te extraño. Me encantaría poder hacer algo con vos. Nati, ¿todo bien, no, amor? Bien. Vinimos porque no está Darío. ¡Me gusta! Obvio. Vamos todavía. ¡Un desastre! Le pedimos a 100 argentinos que nombraran un insecto en femenino para reemplazar la palabra cucaracha en la canción La Cucaracha. Escuchen, escuchen.
Escuchen bien. La lagartija, la amo. Ya no puede caminar. Usted canta como los dioses. Es un reptil. ¿Y la cucaracha? Es un insecto. ¡Échala! 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 ¿Son mellizos? Familia, después de familia, gemelos. Sí. Gemelos. Son gemelos. Gemelos idénticos. ¿No te diste cuenta vos de eso? No. ¿La misma voz? ¿Novia en algún momento? Estamos compartiendo ahora, en este momento. ¿Ah, es ella? Sí. En este momento. ¿Es Nati, la de los sí. dos? ¿Qué es? ¿El chiste es boludearme hoy? No, para nada. Bien la Chepi, pero le diría que no hable tanto porque cansa y que se ocupe más del programa. ¿Cómo, pe? Muy... Le preguntamos a la gente, ¿te copó, te gustó sí. el debut de la Chepi el primer día? Recordemos que es el primer día. Obvio. Y tuvieron a Mavira, que es maravilloso ese personaje, la amamos. Pero la gente ha votado y más del 60% ha dicho, sí, la recontra bancamos a la Chepi. ¿Está chequeado? A mí me gusta mucho lo que hace la Chepi, lo que pasa es que nadie puede tener la impronta para así. Me contesta, sí, está chequeado. Se subirá Darío a la primera balsa que pase y llegará remando hasta el estudio para socorrer a su reemplazo. ¿O el fan club de Barassi se encariñará finalmente con la maltrecha influencer? Me gusta Fefe. ¿Por qué Fefe? Porta tres carajos. De Federico. De Fede. Bueno, me haces como una... Bueno, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se está rearmando. ¿No querés saber por qué me dicen Chepi a mí? Contame. Ajá, ahora no te lo digo, porque me contestó medio mal y ya me cayó mal. Uy, se lo redijo. Tratala con cariño, que es el primer programa. Bueno, yo pensé que era una entrevista, este juego es un plomazo. ¡No! No es muy alegre, en realidad, la razón es, che, porque doy pibe, dicen. Ah, mira. Che, pibe, pibe, ¿qué pasa? ¿Que te las mira, tenemos que ser toda femenina? Claro. Fue como medio despectivo, me parece. Pero garpó, Y aparte... Le sacaste provecho. Y mira dónde estoy. Está claro. Robando. Sí. ¿Cómo? Está robando. Sí, como loco. Robando no, trabajando. ¡Qué personalidad que tiene! Muy aburrido. No me gustó para nada. Nos vemos en marzo. Si tiene dignidad, renuncie. ¡Barrida! Es fácil. Desde tu casa, sentado, mirando y decir, muy feo, muy aburrido, no hables tanto y criticar tanto a la Chepi, que ella dijo, me gustó lo que dijo, yo no voy a hacer goles, pero salgo a correr, o sea, lo dio todo, chicos. Bancamos a la Chepi. Sí. Grosa la Chepi, sí, pero eso era todo Twitter, que Twitter está lleno de haters. Sí. Cuando tenés comentarios así no tenés ni que leer, yo ni los leo. Claro. Cuando me bardean ni entro a Twitter. Claro, pero hasta los... Mavira. Sí. Mavira, ¿qué pasó? Ay, lo extraño a Darío, lo extraño a Darío. Aparte Mavira, una de las participantes estrella que nosotros queremos mucho acá, porque es parte de sí. la familia bendita, también criticando, diciendo, no está bueno. Darío. Que acá que hay parientes que no están bien. Sujeta. Claro, que el que va a participar también se queje, como sí. que vos vengas acá y Estefi querías que esté Beto Casera. Sí, muy mala onda. No, no da, no da. Queda obvio. Mal. Bueno, no está. En enero se va de vacaciones, te tocó estar conmigo. Hay que bancar el programa. Aparte, le está dando la oportunidad a la señora. No lo digas. Pero además, señora... escúchame, señora querida, más respeto, es joven todavía. Vos lo sabés, pero ella es joven. Pero no, pero digo, tanto extraño un programa. Dale un programa, Changuy, qué hincha pelota la gente. Faltan varios. El domingo vamos con representantes de Bendita a competir. No. ¡Vamos! ¡Qué miedo me viene da! Viene Pagani en exclusiva de Mar del Plata. ¿Quiénes son los representantes de Bendita? ¿Sí, es una decimos? Votación? Capitán Cartaña, porque es amigo de la Chepi. Barassi nunca nos invitó. ¿Y la conductora de la Chepi? Creo que va a estar la Chepi, sí. Ah. Sí. Si dura, va a estar la Chepi. Sí, yo mañana grabo para ese programa y conduce Manu Viale. Ah, ya la limpiaron. ¿Eh? ¿Y vos quiénes Pagani? Que era una sorpresa. A mí me invitaron con tres amigos míos. Yo voy con mi primo, se tomó un avión desde Mar del Plata, viene porque es fan del programa. Sí, todo. Y creo que compito contra Verónica de la Canal y Mariana Bray. Ah, son malísimas. Tiene plata esas. El primo. Podía haber venido por Ruta 2, ¿no? Y de Bendita, para el domingo, ¿quién va de Bendita? Cartaña, capitán. Lola Cordero, Walter Queijeiro y lo traemos... ¿Lo traemos? A Pagani desde Mar del Plata. ¿Ah, sí? ¿En avión? No, viene en remis. Gente de exportación. Bueno, sí, vamos a ver cómo le va entonces. En 100 argentinos dicen al equipo de Bendita, espero que hagan un buen papel. Espero que hagan un buen papel, que nos hagan quedar bien, por lo menos. Que ganen por nosotros. Bueno, chicos, seguimos avanzando en este programa a puro ritmo. ATR. ¡Mueva! ¡Vamos con Silvio Soldán! Ustedes, a
aprenda lo que es ser un seductor, un nato. Poeta, te diría, como es Silvio Soldán más. Lo tuviste vos en ay, el programa. Ay, tremendo. Temprano. No, no, ¿qué, no, ¿qué te pasó cuando no, lo viste? Es un galán. Entró ya agua. Como galán, hablando, ¿viste? Miren lo que me puse, decía. Es el perfil, ¿eh? Divino. Es el perfil. Es el, es, sí, ella, ojo, sos el Soldán. Perfil para Soldán. Porque decía Carmen que le gustan las rubias. No, pero está de novio. Está de novio. Dijo que está de novio. Nos encanta este Silvio Soldán. ¡Luz, cámara, acción! Me pongo muy nerviosa porque está él, está él, está él. ¿Quién, quién, quién? Lo tengo que presentar, una estrella. Ese viejo pelotudo soy yo. ¡Silvio Soldán! ¡Bravo, ¡bravo, Silvio! ¡Mirá la música! ¡Bien fuerte! ¿Pero cuánto hace que no te hago un reportaje? Eso fue hace 45 años. No, para. Ay, ay, ay. Por ay. Favor, cámaras. Cámaras, por tomen favor. Tomen esto. A ver cómo era. Escuchen, escuchen. No puede haber tanta maldad. ¿Viste que te conté que era yo la que estaba del otro lado? Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Yo creo que son malos momentos que van a pasar. No puede haber tanta maldad, mi amor. No puede haber tanta maldad. ¡Es tal cual! ¡Es tal cual! ¿Sabés qué famosa es esa frase? Claro, lo ponen en todos lados, es un meme. ¿Cómo? No puede haber tanta maldad. ¡Olvídate! ¿Qué edad tenés, papá? ¿Vos sos capaz de guardar un secreto? En no. Este caso sí, porque te quiero. Cuidado. ¿Guardá el secreto? Sí. Yo también. Seguimos. Yo digo la verdad, amigo, ¿no? Soy de 55, tengo 66. Una nenita, obviamente. Cuando vos naciste, mi querida, ¿qué cosa? Estaba muy ocupado. ¿Con? Haciendo el servicio militar. ¡No, no lo haga, señor! Tenía 20 años. Mi amor, entonces, saquemos la cuenta. Total, 18 pesos. 86. 86. Ah, pero papi. Nadie me da más de 85. Esto es gracioso. Por eso me enamoré de una chica que se ríe de todo mi chiste. Ah, mirá vos. Contame. Yo no sé si lo hace para complacerme porque realmente le gusta. Creo que es uno de los misterios más grandes que existen. ¿Y qué edad tiene la chica? Es una criatura. Ojito, ¿eh? Digo que es una criatura al lado mío. Y sí. Tiene 55 años. Ah, está muy bien. Muy pintón el hombre, ¿eh? ¿Sabés cómo comenzó? Porta tres carajos. Y nunca dije esto. Me siguió durante casi 9 años. Más de 8 años. ¿Nueve? Tu fan. Ah. Una fan tuya. Fan, pero fan total, total, total. ¡No lo viste la foto de Juana! Y es linda. Y finalmente ella recibió el premio mayor. Oh. ¡Aguanté! ¿Qué poesía le dijiste? A ver, para enamorarle. Toda. Algo de las tuyas. Pero una frase, dame algo. Escuchen y graben esto. Es un poco fuerte, ¿no? No me digas. Se llama Te Prometo. Te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide. Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo, y te digo con certeza, si no cumplo mi promesa, de la mano del Eterno que me hunda en el infierno, te prometo. Lo filmaste, ¿no? Sí, porque me encanta cuando él recita poemas. La chica joven que te filme, porque sí, sí. Le encantó, divino. Te grabé para mis redes. Enamoras a todas las mujeres. Es un viejo verde. ¡No! Un corte, una quebrada y feliz domingo para todos. Que tengan, te prometo, la mejor de las noches. Genio, Soldán. Está sí. Bárbaro, está bien, su voz bien, intacta, es ese pilo que hace así, ¿viste? Escuchame. Se acuerda de la poesía completa. Completa, escuchame. Te hace el programa, no, que como hizo, que no necesitas remarla mucho porque ya todo lo que dices es interesante, entretenido, divertido. Te ubicaba es la voz? Típica chica que le puede gustar mucho. Me muero. ¿Te ubicaba? No sé, no le pregunté. ¿Te escuchaba? Había un tema con su cucaracha que no me escuchaba bien y como que quedé pagando en varios momentos, me lo dijeron en Twitter, pero bueno, puede pasar. Después en el corte charlé mucho con él. ¿Y sí. qué hablaste? Me contó que le ofrecieron hacer televisión actualmente, que lo llamaron de varios programas, pero que ninguna idea le gustó tanto. Así que atención a los productores, porque si van con una idea que a él le guste, puede volver a conducir algo. ¿No te invitó a salir? No, está de novio. Dijo muy perfil bajo, no quiso contar mucho a qué se dedica la chica. Yo intenté sacarle más data, pero no hubo manera. Mirá lo que te perdiste. Claro, porque vos sos de las redes. Qué voz que tiene Silvio, ¿no? Sí. Sí. Le dijo cosas a Pagani, por ejemplo,
qué viejo Carolo, pero también... ¡Qué viejo Carolo! Pero también escribió... ¿Qué escribió? Te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Te prometo penetrar con mis sentidos en tu... Lo acabamos de escuchar en el informe. Ya acabamos de escuchar. Pero él le está diciendo las otras partes. Los espacios más guardados. Donde nadie haya llegado. ¿Te gusta? ¿Y pero por qué lo leíste? ¿Por qué necesitas reforzar tu romanticismo? ¿O tenés problemas con tu esposa? No, no, porque son palabras que conmueven. Ah. Yo no tengo nada. Yo lo escuchaba a Silvio en Radio El Mundo. Ay, claro. Mira, la Maglietti que no sé por dónde anda. Ellas no tienen mimbre vital. Tengo nada. No tengo pelos. No lo tiene porque no sé. No. ¿Carlita, te gusta Silvio? No. Lo respeto un montón, pero no. Pero... Yo tengo otro viejo que es menos viejo. Acá, porque vos tenés mucha diferencia con tu marido de edad. Es mucho pero está más grande. El marido. Está muy bien. No quiere decir que Soldán no, pero no tiene 80. Hizo la colimba con Soldán. Poemas no te hacen. ¿Vos haces poemas, Marianito? No, no te escribo. Me acordaba cómo saltaba Soldán, ¿te acordás? ¿Viste? Ay, cuando había el cofre de la felicidad. Ya era grande. ¿Qué cofre de la felicidad? Mirá qué linda remera que se trajo Marianito. Un poquito de brillo. Discreto. Puso brillo. Sí, cualquier cosita, ¿viste? Claro. Usted lo merece. Me hago el salam, ¿viste? Un poco. Usted lo merece. Claro, acá hay muñequita. Que ponerse como corresponde. Yo vine a Feliz Domingo en el año 87. Esto lo conté varias veces, pero lo voy a volver a contar. El público se renueva. Porque el público se renueva. Y estaba Silvio Soldán y estaba el cofre de la felicidad en el viejo Canal 9. Allá en Geli, claro. En Pasaje Geli y abrí el cofre 3, 3, 7, 8. De la felicidad. ¿Y qué hiciste a Bariloche? Y nos fuimos a Bariloche con Centur. Vamos. Lo voy a decir porque la empresa no existe más. Pero escucha, ¿y qué habían hecho? Sí, la cara de Víctor merece una esperanza. Formamos la palabra, era la época de la pista de patinaje. Sí. ¿Se acuerdan de las pistas de patinaje? Formamos una palabra con la, muy bien. Con la en la pista de patinaje. Edith, y los chicos estudiaban y no hacían bochinche en la tribuna. No, hacían un quilombo tremendo. Muy bien. Había un quilombo tremendo. Hacían un barro. Hacíamos un quilombo tremendo también. Era, sí. Con la bandera, estaba el José, el ping-pong de preguntas y respuestas, preguntas complicadas de cultura general. Vos, Estefi, no tenés ni idea de lo que estamos hablando. No, soy perdidísima. ¿No? Perdidísima. Yo lo que más me acuerdo. Ay, qué grande estamos, che. No, yo me acuerdo mucho. Qué terrible esto. Bueno, llegó una promo, te digo, imperdible de Visa, porque ahora, pagando en cualquier lado con Visa Débito, vos podés participar por 200 premios de 50.000 pesos y un premio mayor de 10 millones de pesos. ¿Podés creerlo? Solo tenés que utilizarla para hacer tus compras todos los días. Podés participar hasta el 27 de enero. Conocé más de la promoción e ingresá a www.visa.com.ar/débito. Esto es Visa, una red que trabaja para darte más. ¡Canta! Bueno, como siempre en Bendita, así como descubrimos en algún momento y potenciamos la carrera de Steffi Berardi, y hoy es nuestra invitada especial, panelista, vamos a tener muchos panelistas, pero ella es la primera, así vamos buscando programas de televisión también. Viste que están ahí olvidados en distintos programas, cables, y nos llega material y nosotros vamos descubriendo grandes programas de televisión de donde saldrán seguramente las nuevas generaciones de artistas. ¿Es eso, Luli? ¿Es eso? ¿Te salió mal? ¿Se te bien? Sí, amigo. ¿Te salió bien? Mira. Escarbando con una cucharita de helado la corteza televisiva, hallamos un tesoro escondido que nos hizo millonarios al instante. Se trata de Mundo Imperfecto, un inclasificable programa de cable que, como su nombre lo indica, no es un canto a la excelencia, precisamente. De hecho, la producción del programa está tan confundida que decidió arrancar a festejar el carnaval el 4 de enero. En fin, otro valioso ejemplo de lo que podríamos llamar un programa de culto. U oculto, no se sabe bien a esta altura. ¡Miren! Buenas noches, señoras y señores. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Imperfecto. Y esto arranca así. Tengo miedo que termine muy mal esto. Pero Omar, cortito, uno rápido. Tenemos un chiste rápido, un rápido. Sí, tres viejitas estaban en una plaza sentadas, sí, ya dos horas más o menos. Sí. Y una dice, ay, me voy a levantar, dice, porque tengo las nalgas dormidas. Sí. Y una dice, sí, la escuché roncar tres veces ya. ¡Vamos! ¡Aplauso, por favor! ¡Bien! Muy lindo, Surubí. Que venga la vampiresa soprano. La queremos escuchar también. Ahí viene. Dale. Chara. Ahí tiró. ¿Cómo va? Todo bien acá, vampireando. ¡No cancheles! La vampiresa soprano, ¿por qué?
Porque... ¡Hola, dale! ¡Dale, boludo! Claro, canto lírico. ¿Cómo tirar un hola así en soprano? ¡Dale, hacete el canchero, la c***a de tu hermana, hijo de mil puta! ¡Hola! Es piola, ¿eh? Me gustó lo de la cholga. No lloré nada, es sole. Pero agarrándote. Era una bocina. Escúchame. Tengo una vecina que grita así, pero no es soprano, ¿eh? ¿No es soprano? Ah, no sé por qué grita. Bueno. Medio machista, medio machirulo, medio... ¿Querés más? Resulta, el marido le dice a la mujer... Uy, justo este otra vez. Querida, dice, tenés la pollera rota. Dice, no importa, mamá me la arregla. Sí, yo te la mamo, pero la pollera sigue rota. No, por favor. No seas marichulo, reconstruite. Mándale música nomás y hasta la semana que viene, si Dios quiere, y si seguimos estando... ¡Cállate, carajo! A ver cómo dice, a ver si la saben, a ver los cosplay atrás, a ver cómo bailan las chicas en el medio. ¡Cállate, loca! ¡Dale! 1, 2, 3, voy a parafrasear a Chiche Heblon. Si tiene dignidad, renuncia. Barrida. Perfecto, era de este año, mundo imperfecto, estaba bien. Yo te digo, era un programa perfectamente donde el Tano Nieto, nuestro panelista productor, sí, podría trabajar. ¿Por dónde sale? Ojo que no tenga algo que ver, ¿eh? No sé dónde sale. Sale por lo que parecía, los veo como más en Twitch, porque tienen un humor bastante negro, que hay gente que le gusta ese tipo de humor. Creo que la romperían en Twitch. Sí, claro. Sí. A Ani ya le gustó La Soprano. La Soprano, mirá. Sí. La tiene talento, sí. La vampireza. Chica. No, sí. Soprano, vampireza, soprano, escúchame. Sí. Una ¿qué gente, más? ¿Qué? No. Es un programa pay-per-view. Sí. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿Alguien quiere despedirse? Sí. Marianito, ¿está todo dicho? No, yo creo que está todo dicho con esto que terminamos. Pum para arriba con esto. Con esto terminamos. Sí, para moderno. Arriba. Ay, Luli, ¿querés agregar algo más? ¿Cómo estuvimos? ¿Estuvimos bien? ¿Bien? No. Beto, desde el lugar en donde se encuentre, mira, ¿vos pensás arriba que va a estar orgulloso de su equipo? Sí. Bien. Vamos todavía. Vamos todavía, que esto es enero, bendita, es un mes muy largo. Le pasa. Ahí está. Betito, yo sé que vamos, nos bancás siempre. Nos vamos, chicos, esto ha sido todo. Obviamente, gracias, Steffi, por haber venido. ¿La pasaste bien? La pasé de lujo, bien. Gracias, gracias por Steffi, haberme invitado, y a mi equipo de Mañanísima que están mirando del otro lado. Nos vemos todas las noches, nos hace divertir mucho, nos bancamos muchas siempre. Gracias, me gracias encanta. Un beso a Pampito, a Carmen, que sí, la queremos, la amamos. Carmen nos ha dado mucho material, le agradecemos siempre. Y a Carmen. Es la persona más generosa con la que trabajé. Creo que me está yendo mejor y gracias al equipo que tengo atrás. ¿Viste? El totalmente equipo es todo. El equipo, sí, ponele. Bueno, nos vamos. Chau, hasta mañana.